Muy buenos días, tengan todos ustedes y gracias por participar en nuestro webcast que quisimos llamarlo Gestionando la Fuerza de Trabajo Móvil durante la Crisis del Coronavirus. Mi nombre es Oscar Santos, soy socio del área de People Advisory Services en Iguay y junto con Paulo Espíndula, líder del área de Paz, Marcela Lozano, Ángela González y Alejandro Caro. Estaremos platicando con ustedes diversos temas que van relacionados con los trabajadores móviles eh, en cualquiera de sus diferentes eh, conceptos y, 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 y tipos de, de nombres que ustedes los, los identifiquen en sus organizaciones. Eh, y estaremos hablando, eh, por supuesto, diversos temas alrededor de cada uno de ellos, por ejemplo, el tema fiscal, el tema laboral, el tema migratorio, por supuesto, eh, qué pasa con aquellos business travelers, qué pasa con aquellos extranjeros que están varados, ¿Qué, qué gobiernos han cerrado sus fronteras y qué hago con mis extranjeros. En fin, un sin duda de un sinfín de, de temas y, y, y comentarios que estaremos haciendo con ustedes. Eh, y para ello tenemos la siguiente agenda. Por favor, Alba. Estaremos platicando brevemente sobre el efecto COVID eh, en, este, en esta rama, en los, en los trabajadores móviles. Estaremos platicando qué estamos viendo alrededor de los viajeros de negocios. Eh, por supuesto, las asignaciones internacionales, qué papel están teniendo hoy y qué papel van a tener en el corto, mediano y largo plazo. Nuestra visión de la hora, después y más allá es una estrategia que tiene la firma viendo los negocios precisamente en estas tres facetas. Y finalmente, eh, un, un título que quisimos denominar fake news. Eh, simplemente aclarar dudas. Eh, diariamente recibimos en nuestros teléfonos eh, cantidad de noticias referentes a qué comentarios eh, o, o noticias que quizá no son del todo ciertos. Aquí se las estaremos aclarando. Para poder eh, empezar, quisiéramos eh, compartir con ustedes una pregunta en Menti. Y, Paulo, no sé si quieras eh, seguir aquí. Sí, aquí durante la presentación les presentaremos algunas encuestas. También creemos que es importante que ustedes que están participando puedan saber qué están pensando otras compañías o qué están pasando en otras compañías. Nuestra primera pregunta hoy es, a raíz del COVID-19, en términos de movilidad, ¿cuál ha sido el reto principal al que te has enfrentado? Ahí con una palabrita contestando, si podemos poner el código en pantalla, eh, Marce, también están, van a ver ahí también un código para escanear, si prefieren escanearlo, eh, puedes regresar al Menti con, con el código. Ahí está, 7802. 2.2. Y en el slide anterior también hay un código de barras. Quien prefiere escanear el código? Vamos a esperar un minuto para ver los resultados. Eh, pero podemos. A ver, transporte. Sesión asertiva. Hoy no circula. Comunicación asertiva, ¿ok? de aspiraciones vencidos. Autogestión emocional, ¿ok? Algunos de los temas que están aquí nosotros hemos o estamos por abordar en otros webcasts que tenemos. Ustedes todos deben de haber recibido un link con todos los webcasts que estamos haciendo. Todos también están siendo grabados y nosotros vamos también distribuir los links um, con posterioridad. Entonces, por ejemplo, el tema de autogestión emocional. Hoy no lo tocaremos, pero ya lo tocamos en uno de los webcasts que tuvimos. Ataques cibernéticos también ya tocamos en algunos webcasts, pero la mayoría se está enfocando okay, en los extranjeros, trámites, detener la movilidad de los empleados, okay, todos los temas que abordaremos hoy. Multas por ir más de dos personas en el coche. Okay. Okay. interesante. Okay, pues ahí vemos que Pablo, algunos lo que empleados de... no se comprometen. Importante, sí. Perdón, en lo que terminan de responder, uh -huh. eh, queríamos nada más hacer la aclaración sobre la presentación. Si alguien tiene alguna duda, eh, con mucho gusto nos puede escribir sus, uh -huh. sus preguntas directamente en el chat de la presentación. Uh -huh. Eso es interesante. Algunos empleados no se comprometen. Siempre hay una, una parte de la población que no, no se apunta muy bien. Ok, muy bien. Creo que eso ya nos da una idea de lo que tenemos por ahí. Ok, muy bien. Pues, como platicamos, la mayoría de esos temas, todos pertenecientes a movilidad, estaremos platicando de ellos hoy. Avancemos al próximo. Hola, eh, buenos días, gracias Pablo. Eh, buenos días a todos, soy Marcela Lozano, soy gerente senior, trabajo en Iguay en, en el área migratoria y un poco entrando ya más a, al tema. Eh, sin querer entrar en, en, el en el análisis de todas aquellas declaraciones que hemos oído en las últimas semanas, algo que podemos tomar como totalmente cierto es que el COVID-19 ha cambiado radicalmente a nivel mundial la manera en que el ser humano interactúa, trabaja, pero sobre todo se está moviendo. Sin irnos muy lejos, en el 2019, meses antes de que el primer caso de COVID fuera confirmado, eh, en una economía que pues, venía ya bastante golpeada, los economistas pronosticaban una recesión económica inevitable. Incluso personalidades como Bill Gates hablaban de que una pandemia eh, que pudiera suceder en estas épocas tendría efectos tan graves como las que tuvieron eh, las guerras mundiales. ¿Por qué? Porque la economía se paralizaría y la humanidad estaría totalmente indefensa. Especialistas en, en salud igualmente eh, pronosticaban que había miles y millones de virus que aún no estaban descubiertos y que podrían ser transmitidos fácilmente de los animales a los seres humanos si no tendríamos vacunas ni medicinas como enfrentarlos. Ejemplo de esto, claro, fue el SARS en el 2002 y el MERS en el 2012. Estos brotes causaron pánico, pero fueron relativamente rápidos, puesto que eh, los lograron controlar sin problema. Pero pues aún así los expertos sabrían que, que algo se avecinaba y pues sería fuerte. ¿no? Nos enfrentamos ahora al COVID-19, que si bien no ha sido el virus más letal que ha habido, como el virus del ébola o de la viruela, una de las grandes lecciones que nos está dando para, para nosotros esta pandemia es que si bien antes eh, pensábamos que lo que sucedía en China estaba muy lejos de nosotros y no nos afectaría. Hoy estamos conscientes de que si algo inicia en China seguramente tendrá un efecto casi inmediato e inminente a nivel global. ¿Por qué? Porque la economía más que nunca se encuentra pues, totalmente eh, interconectada. La crisis causada por el COVID es realmente catastrófica. Es sin duda eh, el costo humano lo más, lo más terrible que ha sucedido, no solo por las vidas que se ha llevado, sino porque el bienestar de la fuerza laboral y la preservación de los puestos de trabajo se ha vuelto el primer objetivo de las empresas. Llegamos entonces a, a, al, al, al punto crucial de, de, de esta plática y es que el COVID-19 está forzando una respuesta inmediata y sin precedentes en el... En, en la cultura laboral. Entonces, le cedo la palabra a Paulo Espíndula. Alba, si puedes por favor mover el slide, gracias. Paulo. Sí, perdón. Um, los que estamos en esta llamada sabemos de que... Viendo el, el slide que estamos proyectando, algunos de nosotros estamos en diferentes fases de, de lo que estamos viendo en términos de los retos, ¿no? Eh, como comentó Marcela, pues, esa crisis agarró a todos realmente de sorpresa. Eh, y no es que vino a hacer con que trabajar pasar a ser algo imposible, pero vino realmente acelerar tendencias que ya veníamos en compañías, ¿no? En cuanto a empezar a trabajar más remoto, con más flexibilidad, utilizando tecnología. Muchas compañías ya venían haciendo encuestas de cómo flexibilizar home office para los empleados. Pues con el COVID no nos dio tiempo. De un día al otro, pues nos fuimos todos a nuestras casas, trabajar remotamente teniendo que lidiar con todos los temas que aparecieran, desde ¿no? tecnología que no funcionaba muy bien, hasta temas de personas eh, con familia en la casa y que no tenían un lugar tranquilo para trabajar. O sea, todo se nos vino junto. Pero ya pasaron algunas semanas y ya nos fuimos porque los seres humanos somos muy resilientes, ¿no? Ya pudimos entender los impactos y cómo ir defendiéndonos, ¿no? durante esa crisis. Obviamente todos hubiéramos preferido tener un poco más de tiempo, pero siempre decimos que de cualquier crisis sale una buena oportunidad. Y de aquí creo que nosotros vamos a salir este aparte de más resilientes yo creo que también mucho más ágiles para responder a crisis futuras que vamos a tener, porque las vamos a tener. Hoy fue del COVID, pero en un futuro serán otras cosas que aparecerán. ¿no? De hecho, cuando comentaba Marcela del de Bill Gates en cuanto a la pandemia, ¿no? eh, ese fin de semana yo vi en un documental donde le preguntaran, ¿ok? ¿Y cuál sería su próxima preocupación? Y él dijo, Bueno, pues yo me preocupo mucho que en un futuro podamos tener una situación así pero generada, por ejemplo, por bioterrorismo, ¿no? Donde alguien suelte algún virus o algo con la intención, mala intención de contaminar a las personas. Pues, entonces, puede ser una de las posibles crisis que tenemos que, que enfrentar en el futuro. Y eso, obviamente, ahora con lo que estamos aprendiendo, obviamente, como seres humanos racionales, nos vamos a tratar de preparar lo mejor posible, ¿no? Eh, la primera fase la segunda fase que vimos con muchos de nuestros clientes de las compañías fue todos estaban muy preocupados en proteger sus personas no ahí tuvimos ejemplo de cosas bien interesantes habían compañías que no sabían dónde estaban sus viajeros frecuentes algunos algunos hasta tuvieran dificultad de identificar todos sus expatriados no lo que obviamente ya también apunta necesidad de tener más controles en el futuro para saber dónde está la gente y implementar medios de comunicaciones muy centralizados um, que permitan um, mapear dónde están todas las personas que trabajan con la compañía. Yo creo que muchos de nosotros ahora ya estamos en el tema de cómo mantener la productividad y las capacidades que tenemos, ¿no? después de tres, cuatro, cuatro. Bueno, para mí son cinco semanas trabajando en la casa. Eh, un tema que hemos visto muy seguido es de que muchas compañías, de hecho, se están dando cuenta de que la productividad ha aumentado um, porque las personas son más eficientes trabajando de casa. Muchas también, con muchas... Distracciones que tienen en la casa prefieren estar más enfocadas en el trabajo. Pues eso viene con el plus y el minus, ¿no? Porque también tenemos ahí temas de uno no se la puede pasar trabajando, tiene que también tener un poco más de equilibrio, ¿no? De familia, emocional y todo eso, porque si no, también todo eso va afectando eh, el, el, el trabajo desde la casa. Um, eh, el tema de gestionar los costos a las personas, yo creo que los que estamos en el tema de movilidad, pues ahora que ya muchos ya aterrizaran, ya identificaron todos sus viajeros de negocios y la mayoría de las compañías, obviamente, ya ya eh, paró con los viajes de negocio hasta que la cosa empiece a mejorar ¿no? y asignaciones que estaban por empezar no empezaran. Eh, muchas compañías dieran a todos el derecho de regresar si quisieran, otros dieran apoyo a home office, ¿no? Pero ya, ya estamos eh, eh, muchos ahí eh, en esa parte de gestionar costos y algunos se están dando cuenta inclusive del costo de tener expatriados, porque parece increíble, pero muchas compañías eh, no tienen eso muy identificado, ¿no? Y tampoco el ROI, el Return on Investment de tener ciertas asignaciones. Entonces el COVID nos viene a traer oportunidades para evaluar ciertas cosas, ¿no? Ya. Algunos países ya están entrando en la fase de regreso al trabajo y ya se están planteando cómo vamos a movilizar a las personas. Aquí nosotros, eh, como firma global, obviamente capitalizamos en lo que está pasando en otros países, como en China, donde ya van más avanzados, en Italia, donde ya empiezan a abrir ciertas cosas y todo, para obviamente ver cómo lo están manejando ver temas que nos van a afectar en Latinoamérica cuando lleguemos a ese punto y ver las lecciones aprendidas. Ustedes también, muchos de ustedes trabajan en compañías multinacionales, pues deben de hacer lo mismo, no estar en contacto con la gente de otros países de su compañía para ver cómo están, en qué fase están, qué les ha funcionado y qué no les ha funcionado para ahorrarse tiempo cuando tengan que implementar esos tipos de nuevas movilizaciones y políticas en Latinoamérica. Ya, yeah, gracias. Vamos a segunda pregunta del Menti. ¿Cuál fue tu principal preocupación respecto a tus viajeros de negocio? Aquí estamos enfatizando, no son los asignados, pero los viajeros de negocio. Uh, en sus compañías, cuando empezó la crisis del COVID. A ver qué nos contestan. Mira, vemos que muchos se han ah, preocupado. Bueno, hablando de, las, de los retos de trabajar en la casa. Perdón, <laughs> mi, mi perra está aquí ladrando. Yo <laughs> estoy solo en la casa. Este, vemos aquí temas de salud. Um, no he visto aquí algo que algunas compañías sí tuvieran temas um, en cuanto a. A, a localizar sus viajeros negocios. Luego estaremos platicando un poco sobre algunos países que inclusive cerraron sus fronteras para sus nacionales. Y tuvimos algunos clientes que tuvieran el tema de que tenían nacionales de dichos países afuera y que no pudieran regresar, que se están afuera todavía. Hacemos el próximo slide. Hablando un poco eh, pues de los resultados que, que se arrojaron ahorita en sus, en sus respuestas, eh, pues podíamos ver que varias de las respuestas eran con respecto a la preocupación de la salud de los empleados. Entonces, eh, juntamos un poco, hicimos un, un poco de research en, en diferentes redes sociales, en diferentes medios de comunicación para enseñarles un poco cuál ha sido la tendencia y cuál eh, pues un poco eh, será para adelante la, la tendencia de cómo podremos resolver el tema con respecto a, a los viajeros de negocios. Entonces, como pueden ver en, en este slide, eh, las empresas que suspendieron sus viajes hasta este momento, tenemos un 84.5 en Asia un 50% en Europa y un 30% en América Latina. Pero increíblemente, las compañías que no han impuesto restricciones para viajes eh, es el 18%. Es, es eh, sorprendente que en este momento eh, y en la situación en la que estamos paradas, compañías eh, no hayan tomado ninguna acción para protección de sus empleados e inclusive de ellos mismos, porque si siguen permitiendo que la gente viaje, pues muy probablemente eh, generen un, un problema eh, interno. Eh, podemos hablar entonces también de, de, de lo que estamos previendo un poco, que estos viajes de negocios pues se tendrán que ir un poco modificando y quizás trabajando o incluso cancelando. Y pues evidentemente esto va a generar una pérdida en la, pues, en, en, en la previsión que se tenía ya eh, calculada para los viajeros de negocios. ¿no? Eh, el aproximado que pudimos investigar es aproximadamente 810 eh, millones de, de dólares. A, eh, aterrizando esto un poco a México, eh, lo que estudiábamos es que eh, si bien... Eh, hasta los resultados arrojados eh, al mes de febrero, es que el 85% de las personas eh, viajeros en calidad de visitante eran eh, discúlpenme, los viajeros que entraban a méxico eran extranjeros, el 85%. al día de hoy, solamente, eh, pues el 72%. Eh, son, son eh, viajeros de, de negocios y solamente el 28% de ellos son extranjeros. Entonces, claramente la tendencia es que esto va, va a bajar y, específicamente, lo estamos viendo reflejados en México. Entonces, muy probablemente eh, esto eh, se generará para, para todos los países. Ahora eh, hablaremos un poco más de, del tema de los viajeros de negocios y las consecuencias. Que, que han tenido en, en diferentes áreas como la fiscal, laboral o, o incluso migratoria. Alba, por favor, podrías mover el siguiente slide. Sí, y ahí, ahí me gustaría nada más hacer la aclaración en este porcentaje que comentaba Marcela de empresas que han suspendido sus viajes. Es una, es una estadística al 31 de marzo que. Creo yo que, que bueno, que si, si nosotros hiciéramos esa encuesta hoy, eh, claramente ese, ese porcentaje incrementaría eh, considerablemente debido a, 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 la, a la línea que ha traído América Latina, sobre todo en términos de infecciones. Entonces, eh, sin duda lo hemos visto, el, el mes de abril ha sido un mes pues completamente diferente a como veníamos trabajando en marzo. Y así lo vemos nosotros en, en el plan de negocios. este En, en, en específico, y déjenme eh, ponerlo como una canasta, eh, eh, estos viajeros de negocios, porque luego hablaremos sobre las asignaciones internacionales. Entonces dividimos en dos canastas. La primera está de viajeros de negocio. ¿Y ¿qué hemos, qué hemos visto en estos dos, tres meses? Donde, eh, pues si bien en México eh, o América Latina fuimos los, los terceros de esta oleada, pero bueno, bueno eh, nosotros en Iguay hemos venido viendo este fenómeno a nivel de capas, primero en Asia, luego en Europa y ahora en América. Eh, ¿Qué hemos visto? Que yo creo que las empresas, lo primero que detuvieron fueron precisamente a los viajeros, ¿no? A los viajeros de negocios. Eh, las empresas eh, dijeron, bueno, vamos a ver dónde está la gente, eh, a cuántos podemos regresar inmediatamente. Y yo creo que eso fue uno de sus primeras. Eh, primeros planes y ejecuciones y así ha sido un poco la retroalimentación y nosotros también lo que hemos visto por parte de nuestros clientes. ¿Qué son los, eh, eh, como primer punto relacionado con viajeros de negocios, eh, quisiéramos platicar con ustedes? Son tres cosas, revisión de políticas, pero ¿qué tipo de políticas? Bueno, nos, nos hemos encontrado que las compañías... Uno, no tenían una política de, de, de asignación, no tenían una política de movilidad, en donde claramente se dejaba eh, eh, precisado cuáles eran los beneficios o cuáles eran eh, pues cuáles eran los alcances que la, que la empresa cubría para estas personas que pudieran tener algún tipo de beneficio para tratarse eh, tratándose de viajeros de negocio. Ustedes me dirán, oye, pues, ¿qué política puede haber para un viajero de negocio? Bueno, pues creo que la crisis nos ha abierto los ojos para muchos, porque eh, en realidad creo que las empresas, no, ninguna estaba preparada para re, re, atender particulares. Eh, particularidades de casos como eh, gente que se quedó varada, gente que se fue nada más a un país y que por una restricción inmediata de ese país, pues ya no pudo salir y la familia quedó en otro país, eh, menajes de casa, etcétera, que eso quizá puede entrar en asignaciones internacionales, pero los viajeros de negocios sin duda pues han, han tenido un peso importante. Entonces, eh, la política de movilidad tiene que estar un apartado de personas de negocio. Eso es como nuestra recomendación número uno. Políticas de riesgo. Creo que va muy de la mano con la política de movilidad. Creo que las políticas de riesgo también es, hay que analizar, eh, si no la tienen, sugerimos, pues empiecen a tener una y sobre todo, si ya tienen una, ¿qué tan actualizada está? ¿Quién es dueño de esa política de movilidad? A veces preguntamos con nuestros clientes, oye, ¿quién tiene esa política? Pues mira, yo entré hace dos años, a mí me dieron esta política y quién sabe quién la creó. Y así nos vamos pasando, ¿no? Esa política sin saber realmente qué contiene, si está actualizado o no. Entonces, una de nuestras primeras sugerencias es, eh, insisto, eh, hacer una revisión de esta política de movilidad alineada con la política de riesgo. Creo que la, la, la política de riesgo cubre eh, pues una necesidad mayor en estos momentos debido a los problemas que han eh, salido precisamente en gente que ha quedado varada, ¿no? Eh, ¿Qué riesgos pues puede re repercutir esto desde el punto de vista no solamente migratorio, laboral, sino también fiscal? Y a veces lo fiscal uno lo entiende solamente desde el punto de vista individual, es decir, del asignado que se quedó varado. Pero también existe otro riesgo, que es el riesgo corporativo, ¿no? Que esa persona puede estar realizando actividades que le pueden repercutir un riesgo de generar un establecimiento permanente a esa compañía que está teniendo a esa persona realizando actividades en su favor o en su, en su representación. Y un tercer punto, eh, la política de capacitación. Esto me parece que es muy importante. Ahora nos estamos dando cuenta que quizá eh, el extranjero que salió del país eh, por una repatriación voluntaria o porque la empresa decidió regresar a todos sus extranjeros, quizás están teniendo hoy un problema que nadie puede resolver porque él, es decir, el extranjero, era el único que tenía el conocimiento para resolver ese problema. Creo yo que, eh, y es algo curioso que ya nos han, se nos han acercado algunos clientes para poder ayudarles precisamente a diseñar estas políticas de capacitación. ¿Qué consiste básicamente? Lo que, están, lo que están buscando las empresas es que, que un extranjero que venga a México, de alguna manera, acobijado de una capacitación propiciada por la misma organización, esté capacitando a cuando menos cinco o más mexicanos ligados a ese trabajo. De tal manera que si el extranjero tiene que salir o quizá ya no se requiera traer al extranjero, pues existan mexicanos que puedan desarrollar esa, esas actividades. Creo que es algo que, que quizá eh, a veces nos quejamos mucho de que hay muchos extranjeros, pero nosotros como organizaciones quizá no hemos tenido el, el, la capacitación adecuada para nuestra gente y realmente decir, oye, pues si viene un extranjero a México vamos a capacitarlo, pero junto con unos cinco o más ex, mexicanos, perdón, para que ellos adquieran ese conocimiento y si se tiene que ir el señor o la señora, bueno, pues entonces el mexicano pueda resolver perfectamente eso, ¿no? Entonces yo eh, dejaría estas tres eh, políticas, esta tercera política de capacitación creo que es algún elemento nuevo que sale del COVID. Eh, realmente nadie lo tenía en la mente pero creo que es algo muy importante y muy interesante que las organizaciones deben de tener presente y cómo realmente van capacitando a la gente local respecto al conocimiento que puede traer un extranjero eh, Paulo no sé si quieras hablar o Ángela por la parte de riesgos fiscales sí aquí antes de entrar en la parte de riesgos fiscales que nos va a platicar Ángela eh, Complementando lo que Oscar estaba platicando, es interesante que ahora tenemos empresas que empiezan a buscarnos por tecnología que anteriormente ya habíamos ofrecido a varios de ellos en términos de disponibilidad de hacer tracking de su gente, de los viajeros de negocio, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, internamente, nosotros utilizamos esa misma tecnología que desarrollamos y también la vendemos a clientes, ¿no? Antes muchos decían, no, no me preocupa tanto el riesgo fiscal o el riesgo migratorio. Eh, no creo que valga la pena invertir en eso porque a lo mejor no tengo tantos viajeros de negocio. Pero ahora estamos viendo una demanda porque la gente está muy preocupada de, ¿dónde está mi gente? ¿Están bien? Entonces se está como concentrando la demanda no solo por el tema fiscal y migratorio, pero también por saber dónde está la gente, ¿no? Eh, y nosotros estamos obviamente pues aprovechando esa oportunidad para llevar a los clientes ese tipo de tecnología que les permite a través de gps location no identificar dónde están sus empleados poder enviarles información poder hacer un tracking de cuántos viajes de negocio han hecho en qué países han estado ahora estamos conectando también con una otra que desarrollamos específicamente para centralizar información de COVID, ¿no? para poder identificar si la gente está a un país donde hay algún tema de salud en particular o temas de seguridad que se tienen que llevar en cuenta. Entonces, está muy interesante porque ahora muchas compañías están dando cuenta de que esa tecnología ya estaba disponible, pero mucha gente no la utilizaba. ¿no? Entonces, vienen tiempos bastante promisores, yo diría, en términos de. Optimización del manejo de los viajeros de negocios y también de las asignaciones de largo plazo. Ángela. Gracias, Pablo. Un cordial saludo para todas las personas que nos acompañan. Hablemos de los temas de impuestos que puede estar generando esta contingencia para los diversos viajeros de negocios. Vale la pena si, sin querer profundizar demasiado en el tema técnico al que muchos eh, en temas de impuestos le huyen, si vale la pena que nosotros, como gestores de recursos humanos o como coordinadores de, de todo este tema de movilidad, tengamos la sensibilidad frente al impacto que tiene la permanencia física de una persona en un determinado país sin perjuicio de las normas aplicables en, en cada país, vale la pena tener en cuenta que la permanencia afecta de manera directa a la residencia para efectos de impuestos. Y aquí vamos a hablar solo de residencia para efectos de impuestos, no, no para otros tantos efectos. Eh, esa, esa residencia determina prácticamente el tipo tributario que va a tener cada una de las personas, determina sobre qué ingresos va a tener que pagar impuestos en ese país, en muchos casos determina la tarifa, las obligaciones, es decir, es la columna vertebral de cómo se va a comportar o cómo se tiene que comportar esa persona para efectos de impuestos en ese país. Entonces, esta situación de la COVID nos ha traído diversos eh, casos. Muchísimos eh, los hemos compartido con, con ustedes, algunos de nuestros clientes, en donde puede haber una persona que al momento en que se cerraron fronteras, como fue el caso de Colombia, en donde si bien el gobierno dio un par de días eh, o hizo el anuncio un par de días antes del cierre, pues en la práctica eh, muchos, muchos de los viajeros eh, no pudieron conseguir tiquetes de regreso. Así que tenemos aún eh, en el país personas que no solían trabajar en Colombia, que estaban aquí por algún tema de familia o eventualmente un viaje de negocios muy corto y aún eh, permanecen aquí. Ya llevan un mes trabajando acá, seguramente que trabajando para, para la operación para la que solían trabajar, pero físicamente en Colombia. Esto genera dudas como, bueno... ¿Significa entonces que todos esos ingresos que está recibiendo la persona desde hace ya un mes, y no sabemos por cuánto tiempo más, se someten a impuestos en Colombia? ¿O esos días que la persona ha permanecido en el país cuentan para efectos de la residencia en el país? La respuesta en principio es sí. O sea, las normas locales no, no han cambiado con motivo de este tema. No obstante, en los países en donde compartimos convenios para evitar la doble tributación, pues tenemos herramientas que nos permitan demostrar que esto obedece a un, a un tema de fuerza mayor y bueno, darle el respectivo manejo, obviamente evitar la doble tributación entre la combinación de países. Así que nosotros como gestores, de, como gestores de recursos humanos, más allá de volvernos expertos en el tema, sí debemos tener esa sensibilidad para saber las situaciones que tengamos al interior de la organización, levantar la mano y consultarnos, porque obviamente podremos apoyarlos en, en la mejor determinación del tema. Aquí, aparte del tema de la residencia, también, como lo mencionaba Pablo inicialmente, hay temas de establecimiento permanente. O sea, las entidades deben verificar que si, si esa permanencia de nuestro ejecutivo, de nuestro empleado en otro país puede estar generando para la compañía algunos efectos en materia de impuestos, el tema del establecimiento permanente Valga mencionar aquí solamente que puede generar obligaciones formales para la compañía, o sea, pagar impuestos, presentar declaraciones, porque podría entenderse en ciertos contextos que hay un representante de la compañía haciendo operaciones en ese otro país a nombre de la entidad. Sí, ese tema de la estabilización permanente es también importante llevar en cuenta que si los gobiernos ya venían preocupados en cobrar impuestos de todos. Después de eso del COVID, aún más con los paquetes de incentivo económico que muchos gobiernos soltaran, pues, van a estar más atentos a eso, ¿no? Entonces, en Latinoamérica sabemos que el tema de salida permanente de una compañía extranjera ser considerada como teniendo operaciones en un país de Latinoamérica es algo en muchos países que puede sonar como un, un, un un riesgo teórico, ¿no? Pero sabemos también que países como, por ejemplo, México, tradicionalmente enfocan mucho el, eh, la auditoría de establecimientos permanentes en proyectos de, de grandes montos, ¿no? Proyectos de petróleo, de grandes construcciones. Ya había un enfoque ahí. No sabemos qué va a pasar ahora, pero yo creo que también con la necesidad de los gobiernos de cobrar los impuestos cada vez más, también tendremos un aumento en el término de actividades de auditoría. ¿no? Un otro tema muy importante es que durante tiempos normales, sin crisis de COVID, ya las compañías multinacionales, hasta por ser tan grandes, siempre encuentran temas en cuanto a la velocidad con que intercambian información. ¿no? Entonces hay que pensar que... Viajeros frecuentes que van a México, a Colombia, y a otros países de Latinoamérica, muchas veces, pues, la compañía que los recibe, pues, tiene un contrato de, OK, yo te voy a cobrar eh, los costos de esa persona, los viajes, o bajo un contrato de prestación de servicio. En muchos de los países de Latinoamérica y, la verdad, en el mundo también, este, ¿qué pasa? Tú tienes derecho a deducir estos costos siempre y cuando son incurridos y pagados en el mismo año fiscal. Si en tiempos normales ya teníamos compañías teniendo retos en dar esa información a tiempo, principalmente cuando se, se acerca el final del año, ¿no? Octubre, noviembre, final del año fiscal. Imagínense ahora. Entonces, todos tenemos que estar muy atentos a ese tipo de dificultades para que no pongamos en riesgo la deducibilidad de cargos que se nos hagan del exterior por viajeros frecuentes o expatriados que nos lleguen, ¿no? Eh, y aquí otra vez las compañías que todavía no tenían un muy buen control de quién estaba dónde y por cuánto tiempo, pues van a tener que investigar más a fondo la situación individual de cada uno para ver, ¿ok? Me toca pagar impuesto aquí a la persona que antes era no residente, no gravable, y ahora la mejor es no residente, pero gravable, o ya se volvió residente. Todo eso va a ser muy importante, principalmente para empresas que trabajan con gobiernos, que tienen que estar atentos a licitaciones y tener todos sus, sus asuntos fiscales en día, pues eso va a ser you know, particularmente retante. Correcto, Paulo. Eh, rapidísimo para comentar el tema de riesgos migratorios. Y, y si se pueden dar cuenta en nuestra lámina, eh, estamos hablando de diversos temas que, que nosotros como, como firma... Eh, los atacamos de forma integral de, la, de igual manera, ¿no? Eh, en, en riesgos migratorios, pues lo que nosotros vemos y hemos estado observando entre algunos clientes es pues extranjeros que quedaron varados, eh, ¿qué pasa con esos permisos que tenían, que quizá tenían una vigencia de un mes y que por una restricción ahora se tienen que ser extendidos? Eh, pues qué están haciendo los gobiernos? están teniendo algún tipo de extensiones extraordinarias? Eh, qué pasa con la familia? no, también en muchos casos la familia está en un lado y, la, y el asignado se, se quedó varado en otro. Eh, es decir, eh, esos son los retos que seguramente ustedes, pues los están viviendo hoy por hoy. y el mensaje aquí que queremos transmitir más allá de simplemente confirmar que es una situación que pasa entre, entre las organizaciones es eh, cómo ligar una cosa con la otra, es decir, no resolver solamente lo migratorio y pensar que ya la libramos. ¿Por qué? Porque a lo mejor logramos extender el permiso de trabajo de esa persona y en nuestra cabeza decimos, bueno, ya migratoriamente hablando está bien, sí, pero ¿qué pasa con la parte fiscal que nos comentaba Ángela, ¿no? Esa parte que pudiera ahí empezar a generar una contingencia y ahorita Alejandro nos platicará en la parte laboral. Lo que queremos transmitir es... No porque resuelvan una cosa significa que ya están o cubiertas por el otro. Véanlo siempre una asignación desde este punto de vista integral, fiscal, laboral, eh, migratorio y, por supuesto, eh, seguridad social. ¿no? Eh, Alex, no sé si nos quieras comentar algo. Gracias, Oscar. Sí, eh, desde el punto de vista laboral... Eh, Estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, eh, y, y creo que esa debe ser la visión que debemos tener de todas las decisiones que vamos tomando con respecto a los viajeros de negocios o a los expatriados, ver cada acción que tomamos, qué impacto tiene desde los distintos, eh, desde las distintas trincheras migratorio, fiscal, laboral y seguridad social. Y, y platicando un poco eh, sobre lo que hemos visto en la práctica ahora con esta pandemia. Eh, en cuanto a los riesgos laborales, y que son riesgos que ya existían desde antes, pero se pueden ver, digamos, acentuados con, con, con la situación atípica de esta pandemia, eh, es que, por ejemplo, si un trabajador quedó varado en México, no es de México, venía del extranjero, quedó varado aquí, eh, y la empresa mexicana, de buena fe y con la intención de apoyarlo, empieza a cubrir viáticos, gastos médicos, eh, y empieza incluso al estar varado tanto tiempo el trabajador empieza a laborar en favor de la empresa mexicana al hacer algo que sin duda sería de buena fe, como sería apoyar al trabajador y aprovecharlo mientras esté aquí, puede tener el impacto de que generemos una relación de trabajo en México donde antes no lo había porque llegó para un asunto muy particular de negocio. Y nosotros lo convertimos en trabajador mexicano o generamos una presunción de relación de trabajo por pagar una prestación desde la empresa mexicana o por darle órdenes y ponerle trabajo aquí en México. Entonces, antes de, de tomar estas decisiones, que, que, ojo, no estoy diciendo que no cubramos los gastos médicos, no cubramos viáticos, sino ver qué estructura podemos adoptar para no dejar puertas abiertas con el afán de ayudar y cerrar una puerta abrimos otra. Entonces, cualquier acción que, que tomemos desde la empresa mexicana con alguien que no es nuestro trabajador, tiene que pasar por este filtro para saber si no estamos generando alguna relación de trabajo o presunción de la relación de trabajo en México. Eh, ¿Y cómo se puede controlar? Bueno, antes de tomar esta decisión, eh, ver si podemos tener algún documento donde eh, se establezca que no es trabajador de la empresa mexicana y que se hace por cuenta y orden. De, de la empresa extranjera y que se hacen apoyo del trabajador ante esta pandemia, etcétera, hay maneras de documentarlo para que sea consistente con la realidad y opera también al revés cuando mandamos a un mexicano al extranjero y quedó varado allá eh, si nosotros lo damos de baja en México y se le empieza a pagar eh, en el extranjero podríamos generar la presunción de que terminó la relación de trabajo en México entonces eh, y todas estas cosas son cosas que ya sucedían pero ahora pueden ser más eh, comunes en una situación donde eh, se alargan las estancias por cierres de fronteras y por extranjeros que quedan varados en México o mexicanos que quedan varados en el extranjero. Entonces, la recomendación es, antes de tomar cualquier decisión, hay que revisar con los especialistas del punto de vista laboral, seguridad social y fiscal, que por tratar de solucionar algo no abramos otra puerta de contingencia. Te devuelvo la palabra, Oscar. Podrías pasar al siguiente slide, por favor. Eh, bueno, en aras del tiempo les, les cuento rápidamente eh, este slide para para explicarles exactamente en dónde estamos parados ahorita con respecto a las asignaciones internacionales. Entonces, como pueden ver, eh, pues hay un, una combinación de todo tipo de, de decisiones con respecto a las empresas, ¿no? ¿Qué han hecho las empresas con sus expatriados? Eh, un, la mayoría dejaron, decidieron dejarlas en el, en el host country, un 5% solamente los evacuaron o repatriaron y el 35%, pues la combinación, no pues, los dejaron a ellos a, a decidir la experiencia que nosotros, que nosotros hemos tenido. Eh, por, por medio de nuestros clientes, es que muchos los dejaron decidir a ellos. Si bien eh, empresas que tenían políticas claras con respecto a situaciones de emergencia como una pandemia puede ser, eh, en, en la siguiente semana o dos semanas que, que empezó la crisis, los repatriaron a sus países. Muchas de las empresas eh, también dejaron abiertas a la posibilidad de decidir qué quería hacer el empleado eh, con respecto a él y evidentemente a su familia, porque también tenemos este tipo de, de asignaciones combinadas en donde el titular de, de, digamos, el empleado está en un país, eh, la familia en otro, entonces pues dejaron, dejaron eh, decidir al empleado qué es lo que quería hacer para sentirse él seguro y, y pues reunirse con su familia. Entonces, eh, ¿qué es lo que podemos un poco predecir de lo que va a suceder eh, con respecto a las, a las asignaciones futuras? Pues definitivamente eh, la tendencia es que van, van a bajar. Como a, hemos dicho en, en diversas maneras y diferente, en diferentes ocasiones, en todas las áreas que estamos eh, atacando en, 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 esta, en este webcast, pues evidentemente es que eh, pues tendremos que reinventarnos y tendremos que ver qué verdaderamente es lo que vale la pena eh, seguir teniendo como asignación y qué se puede hacer desde casa, eh, pues para ahorrar costos y tal y reestructurarnos. Eh, Alba, te pediría que pasaras, por favor, a la, a la siguiente slide. Sí. Aquí aquí podemos ver un poco lo que nosotros vemos eh, como firma en cuanto a nuestra estrategia con ustedes, nuestros clientes, que es el Now, Next and Beyond. ¿Qué, qué, es, ¿Qué es lo que hoy está preocupando o qué es lo que hoy está sucediendo? ¿Qué es lo que mañana o, 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 o pueden estar realmente preocupándose ustedes o ejecutando ya como eh, plan o acción inmediata? ¿Y qué sigue después? ¿No? Eh, pues claramente, eh, todos nosotros eh, estábamos de alguna manera eh, eh, con algún tipo de eh, trabajo ya remoto. Muchas de las organizaciones eh, en Iguay trabajábamos ya de, con este esquema hace mucho tiempo, y quizá eso no es el factor sorpresa que, que trajo el COVID. Eh, realmente, yo creo que es un tema más de mindset: la gente. Cómo, cómo realmente llevar la operación desde casa virtualmente. Y eso es lo que hoy estamos analizando. ¿no? Eh, en, en trabajos móviles, pues es igual, eh, ¿qué, qué, ¿qué representa el tener un extranjero? ¿Qué representa mandar yo a alguien a, a otro país o inclusive a otra ciudad a realizar algún servicio? Eh, piensen en, en nosotros como Iguai, pues tenemos muchos servicios que requerían eh, de la presencia física de nuestros ejecutivos, ¿no? Eh, en la auditoría, por ejemplo. Este, pero, pero esto ha tenido que, que revolucionarse y, y las empresas, pues claramente tuvieron que adecuar las cosas para, para permitir a ciertas eh, personas realizar su trabajo de forma virtual. Entonces, bueno, pues yo creo que a todos nos estamos acostumbrando. Eh, y, y eso creo yo que en la parte eh, ya eh, orientada al negocio, pues seguramente ustedes ya tienen un plan muy bien definido, estratégico respecto a su gente, ¿no? Ahora ¿qué sigue un poco más hacia el corto plazo, pues eh, cómo regresamos, ¿no? A la nueva normalidad. ¿Cómo vamos a allá empezar a ejecutar? ¿Todo a seguir remoto? ¿Cuántos días? ¿Qué políticas vamos a implementar? Este, vaya, un sinfín de temas que van alrededor respecto a lo que sigue, que todavía, bueno, pues al menos en México, en principio, pues todavía nos queda bastante tiempo, al menos todo mayo, eh, al, al fin de regresar a esta normalidad, si es que eh, la situación se, se nos permite, ¿no? Yo creo que todos y cada uno de nosotros vivimos estos días, pues muy, muy, este, muy al extremo. Eh, pensamos simplemente en mayo y decimos, híjole, todavía nos falta todo mayo para, para seguir en aislamiento. Pero bueno, yo creo que precisamente nosotros como organizaciones tenemos que ir hacia, hacia eh, el trabajo en la mentalidad de la gente de cómo trabajar este, estos temas y cómo vamos adaptando nuestro, nuestra fuerza laboral eh, movible este, a esta nueva realidad, ¿no? Eh, un poco la recuperación, eh, pues yo creo que es eh, una vez que se levante la barrera, pues yo creo que eh, ya así nos los han externado varios clientes, es eh, cómo las firmas o los, eh, los terceros, en este caso los despachos, van a ser tan importantes para que nosotros podamos llegar al siguiente nivel en nuestra operación, ¿no? Eh, piensen en un tema precisamente migratorio, ¿no? Eh, Cómo a lo mejor en este momento muchas asignaciones están en stand-by, están detenidas hasta quizá hasta el primero de julio. Pues, ¿Qué va a pasar el primero de julio? Pues que van a llegar 20 solicitudes o 30 solicitudes, imagínense esto por muchos clientes. Eh, aquí tenemos dos problemas: uno, la capacidad que tienen los intermediarios para poder controlar esto, y lo más importante es qué capacidad van a tener las autoridades para resolver esto en tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que una, una de las cosas que hay que hacer ya es una planeación adecuada sobre cómo va a ser su regreso para que no sea atropellado, no sea eh, pidiendo todo urgente, porque créanme que las autoridades, y pongo el ejemplo del Instituto Nacional de Migración, pero van a haber muchas que van a estar saturadas, ¿no? Y bueno, precisamente para eso, eh, ¿qué estamos haciendo? Pues buscando precisamente con las autoridades cómo hacemos para que ustedes puedan regresar con mejor normalidad. En este caso, por ejemplo, Iguay ha estado muy presente con las autoridades eh, a fin de poder agarrar de la tecnología y llevarla a otro nivel, ¿no? Eh, Déjenme mantenerme en el caso del Instituto Nacional de Inmigración. Ustedes saben que es un instituto que sigue requiriendo que a la gente vaya y presente sus trámites en persona, haga sus filas de dos horas, lo cual, sin duda, pues es eh, impráctico y en estos momentos es completamente fuera de las eh, medidas de aislamiento que está pidiendo el propio gobierno. Entonces, ¿qué hacemos para que esto pueda llevarse a otro nivel? Pues estamos tratando de involucrar hasta la tecnología para que se puedan presentar las solicitudes en línea y no tengamos que precisamente llegar a estos niveles, ¿no? Eso es un poco el bloque de lo que vemos en, en estas tres fases. Eh, el tiempo claramente no nos permite eh, extendernos más a otros puntos, pero bueno, era, era simplemente ubicarnos y que ustedes se ubiquen en estas tres etapas, en dónde están ahorita, qué sigue, o más bien el Now Next ambition, ¿no? Eh, y, y, y conforme a sus áreas de expertise, puedan ubicar en estas tres etapas sus prioridades. Y cuáles son cosas que pudieran ir dejando un poco más adelante que no requieren tanta atención en estos momentos. La que sigue, Alba, por favor. Aquí, eh, eh, complementando un, un poquito que comentaba Oscar, eh, nunca hubo un momento tan importante para que los que trabajan en recursos humanos y global mobility ser muy proactivos con las empresas de headquarter. Que imagínense, antes del Covid. Ya era difícil mantener una comunicación y muchos que están en Latinoamérica decían, es que los de headquarters no me entienden, es que no saben sobre eso. Imagínense ahora con la cantidad de cambios que están habiendo en términos legislativos, en términos de plazos y todo eso. Entonces es muy importante que ustedes estén muy en sintonía con eso y con el personal de la operación también para ofrecer eh, alternativas. Ok, este, esa persona tiene que ir de expatriación, podemos empezar una expatriación a la mejor a nivel virtual mientras conseguimos la visa, o puede ser que la asignación completa pase a ser virtual complementada por viajes de negocio. Eso va a ser importante no solo desde el punto de vista de costos, pero también de, las, de cómo se sienten los empleados. Tenemos situaciones de expats que ellos en sí no tienen problema en seguir en un país, pero el esposo o la esposa que es el trailing spouse sí tiene, ¿no? Porque quiere estar más cerca de su familia, en su país de origen. Entonces, hay muchos factores que se tendrán que considerar y aquí. Yo creo que nunca hubo un periodo tan importante para que todos que estamos en, en recursos humanos y, y, y temas de mobility estemos muy proactivos en identificarlos y lidiar con ellos antes de que eh, provengan ser retos para la compañía. Así es, Paulo. Y vamos a nuestra última lámina, eh, que es precisamente: no se vayan sin saber, eh, y quisimos denominarlo fake news. Eh, porque son algunas noticias que circulan en, en redes sociales, recibimos en nuestros celulares y quisiéramos nada más dejarlas muy claras para que se vayan con la con la respuesta adecuada. Este Ángela, Pablo, no sé si quieran platicar por la parte fiscal primero. Pablo, estás en mute. Angela, ¿qué quieres practicar algo de Colombia? Sí, desde la perspectiva colombiana, en lo que tiene que ver con la tributación de los individuos, realmente no ha habido ninguna modificación en las fechas plazo que se tienen para presentar los diversos reportes. Eh, nuestros vencimientos típicamente son tardíos, son en agosto, así que pues no, no se han visto modificados por esta contingencia. Y hay empleados con algunas obligaciones por cumplir en mayo, eh, en menos de dos semanas, y junio, eh, esas se mantienen eh, inmóviles. Eh, así que al respecto no, no debe prestarse para confusión porque se deben mantener los plazos iniciales. Sí, en México, pues el SAT aunque dio una extensión a las personas físicas hasta el 30 de junio de 2020, pues básicamente está otorgando el beneficio de que se pague el impuesto generado en parcialidades, solo cuando se someta la presentación en tiempo. ¿no? Nosotros realmente estamos incentivando a todos los clientes a terminar sus declaraciones al 30 de abril, como ya anteriormente planeado. ¿Por qué? Porque muchos ya estaban... Muy bien, llegando a ese objetivo. Creemos que dejarlo de lado ahora es un error porque la compañía va a necesitar de mucho tiempo para ver otros temas ahora que están regresándose el trabajo, ¿no? Eh, empezando esa parte de planeación. Entonces, ¿por qué no cerrar algo que ya está en camino y dejarlo cerrado para más adelante poder dedicar tiempo a otras cosas? Entonces, eh, aunque estamos con la extensión al 30 de junio, o sea... Nuestra sugerencia es de que todos ya terminen por presentar lo que tengan que presentar, porque la extensión salió muy recientemente, entonces la mayoría de las compañías ya estaba básicamente lista para cumplir con el 30 de abril. Esa es nuestra recomendación general. Gracias, Paulo. Eh, Alejandro, no sé, en la parte laboral hay ahí algunas, eh, algunos fake news y realidades. ¿Quisieras comentar alguno en particular? Gracias, Oscar. Sí, antes de entrar a los fake news, eh, hay que acordarnos que el medio de comunicación oficial del gobierno es el diario oficial de la federación. Entonces, ahí siempre podemos encontrar las noticias oficiales. Lo que veamos en redes sabemos que hay que contrastarlo contra lo oficial. Eh, y uno que eh, hemos visto muchas dudas es que no se pueden modificar las, las condiciones de trabajo de nuestros empleados. Eh, la realidad es que sí se puede, pero con un acuerdo mutuo. Si patrón y trabajador están de acuerdo en modificar las condiciones de trabajo, es válido. Entonces, durante la suspensión de labores eh, por la emergencia sanitaria, si, si de manera voluntaria patrón y trabajador hacen un convenio, es posible hacer una reducción de salario, prestaciones o de jornada. Eh, y otra es que el COVID-19 es una enfermedad general y no es una enfermedad profesional. Entonces, no tendría por qué impactarnos la prima. Eh, de, del Seguro de Riesgos de Trabajo. La realidad es que el IMSS ya sacó una circular con criterios de cuándo sí puede ser considerado. Entonces, si no tenemos las precauciones en nuestro centro de trabajo al seguir laborando ante esta emergencia sanitaria, un trabajador que contraiga COVID puede ser atribuible al patrón y por ende impactar en, en la prima de riesgo de trabajo. Por eso, si vamos a continuar trabajando, es importante tomar todas las medidas de seguridad y salud. Y la otra es, cuando la actividad de mi empresa forma parte de la cadena de suministro, ¿soy o no soy esencial? Quizá yo no soy directamente esencial, pero una parte de mi actividad sí forma parte de la cadena de suministro. Ahí no hay una respuesta clara de si sí o si no. Más bien, la, la, la invitación es a que todos hagan un análisis meticuloso para ver qué actividad sí podría ser considerada esencial y cuál no, y no irnos a ver todo en blanco y negro. Sobre si mi empresa es esencial o no es esencial, puede que después de un análisis meticuloso una parte sí pueda continuar y otra parte tengamos que suspenderla. Y eh, por el lado laboral, eso, eso son las fake news, Oscar. Y, y Alex, um, aprovechando, y sé que ya estamos al, a, al tiro del terminar, pero creo que vale la pena que ustedes se queden para oír los comentarios de Alex en cuanto a eso. Hemos oído de algunas compañías que han sido inspeccionadas por el gobierno recientemente nos puedes comentar en cuanto a eso desde el punto de vista laboral y cuáles serían las recomendaciones si eso pasa a alguien que está, por ejemplo, en nuestro webcast. claro, paulo. Eh, ha estado muy activa la secretaría del trabajo revisando el cumplimiento de, de la suspensión de actividades no esenciales. también en algunos estados ha estado la cofepris y la secretaría de economía haciendo estas revisiones. Eh, lo primero es que la empresa sepa si es esencial o no cada una de sus actividades. Como dije, que no sea blanco y negro. Tal vez tengo diez actividades distintas y nueve no sean esenciales, pero una sí, y podamos continuar con esa una. Lo segundo es armar un archivo de defensa con todos los documentos de por qué soy esencial y cuál es el mínimo eh, indispensable de trabajadores para llevar a cabo ese pedacito esencial de mi negocio porque no quiere decir que si tienes un pedazo esencial puedas seguir como business as usual, vas a tener que reducir al mínimo indispensable. Tercero, tomar todas las medidas de, de salud necesarias. Y cuando llegue la inspección, puedas tener esos documentos de soporte para, para acreditar esos tres puntos. Si soy esencial, eh, eh, tengo la, eh, eh, todas las medidas sanitarias y suspendí lo que no es esencial. Eh, en caso de multa, eh, si tienes este tipo de, de, de documentos, es más fácil combatirla. Ahora, una, digamos, eh, buena señal que hemos visto es que a pesar de que hay un operativo muy grande de inspecciones, generalmente antes de multar están abiertos a que voluntariamente la, voluntariamente la empresa cierre. Entonces, en cuanto vayan a tocar la puerta, hay que tener un protocolo de quién los va a atender, eh, el abogado se tiene que involucrar. Se tiene que eh, eh, estar muy atento de, de, de las indicaciones de, de la Secretaría y tomar decisiones rápidas para evitar eh, una, una multa que pueden llegar hasta 5,000 mil lumas por trabajador aquí en México, que es 430,000 mil pesos por trabajador, o incluso el cierre temporal o definitivo del establecimiento. Entonces, por eso es bien importante estar preparado y tener el protocolo de atención y actuar rápido. Gracias, Alex. Siguiente, Alba. Sí, aquí nada más para ustedes van a recibir una copia de la presentación. Um, obviamente también queremos enfatizar que en esos tiempos de COVID, pues mucha gente está prom promocionando mucha información del COVID. Nosotros realmente creemos que principalmente para lidiar con el, eh, eh, a nivel interno, ¿no? Eh, las compañías deben de tener un canal centralizado. Nosotros internamente en IY, o sea, desarrollamos... Eh, una app que estamos utilizando. Algunos clientes ya enseñarán que están interesados en tenerla también para centralizar todo el tipo de información que se eh, mueve en cuanto al COVID. Creo que eso va a ser importante. También, como había comentado ya eh, en la parte de viajeros frecuentes y, y movilidad de asignaciones, ¿no? Eh, ustedes podrán encontrar más información ahí y durante... La revisión del material. Si tienen alguna pregunta, pues siéntense a gusto de contactar cualquier uno de nosotros. También nuestros contactos estarán en el paquete que recibirán y um, en una semana o más o menos recibirán también un link para ese webcast um, que fue grabado. ¿Okay? Muchas gracias. Muchas gracias a todos.